Buenas noches, ¿cómo están chisme timers? Hola, hola, bienvenidos. Espero que su día haya estado espectacular, espero que estén ahorita ya tranquilos, relajados en Santa Paz, por lo menos los que se están conectando ahorita, los que están ya a estas horas de la noche, pues que haya sido un gran día. Y bueno, los que se están conectando después en la repetición, si es muy tarde ah. y si es eh, muy temprano, pues que empiecen su día con todo, con todo, porque en este mundo hay que acumular experiencias y acuérdense, ser buenas personas, nada más, es nuestra única chamba, ok así que para los que andan de malitas o de, o, o queriendo echar veneno, aquí no es Aquí hay pura gente espectacular, maravillosa. Miren que ya los quiero tanto. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Y vamos a darle nuestra primer corona. Pues claro, Mane Vázquez que está ahí a las vivas. Mane Vázquez, te mando un abrazo. Y aquí está tu corona, mi reina, corazón, princesa. Hola, hola. Y bueno, eh, vamos a saludar a los demás chisme timers. Mi queridísima María José, ¿cómo estás? Saludos hasta Uruguay, María José. Casi te llevas hoy la corona, casi, pero la mane metió acelerador. Mi sexy 66, buenas noches. Cielito de R, ¿cómo estás? Reina, corazón, princesa, siempre aquí apoyando. Omarcito Sánchez, compadre, buenas noches. Su lema ya está aquí dando mi like, dice. Todos a dar like, por favor. Todos a dar el bonito like. si son tan amables, tan, tan lindos y hechiceros, por favor. Arelicita Ramos, gracias. González Mari Carmen, ya estás aquí. Elsa Montes, Lupita Saucedo, Mi Collito Espiricueta Adorada. Cladri G, bienvenida, Cladri. Juana Guzmán, ya está por acá. Eh, Espérame tantito. Telma Serrano, ¿cómo estás? Marisol Cueto. Lili Serra. Brenda Díaz, aquí llegando. espero estés bien. Ya casi nace mi bebé. Aún no so superé que no iré al concierto de Luis Miguel. Ah, aquí en Seattle, porque tengo esa fecha de parto. Pero pues lo primero es lo primero. El baby es el baby y esos momentos no se olvidan jamás en la vida. Así que bueno, pues hay prioridades pero qué mala onda que se cruzó con lo de Luis Nie, ¿eh? Brendita. Ay, ¡Oh! yo estoy igual, pues acá, de aquí a que venga, imagínense, hasta octubre. Marta Hernández, buenas noches, Ana María Escobar. Eh, María D, ¿cómo estás, preciosa dorada? Qué gusto leerte. Sandrita Ríos, Lupita Saucedo, creo que ya había saludado a mi Lupis. Eh, Sandra Ramos. Ana Bayer, Anita, ¿cómo estás, Anita? Lorena Rodríguez, Judith Gutiérrez, Jules, eh, Rosalba, Paola por el mundo, Atípica, querida, preciosa, ¿cómo estás? El Michis de Inés, la Juan Gabriela Jackson, ¿dónde anda mi Stephanie? Vamos a regañarla, va a llegar, va a llegar, dice, va a llegar poquito tarde. Bueno, en lo que estamos aquí saludando, espero ya, ya nos acompañe. Monserrat Zárate, acuérdate que la mujer es chambeadora y anda del tingo al tango y todavía pues nos hace el favor de entrar a cotorrear el punto. Pero bueno, eh, Monserrat Zárate, hola, Monse. La almendrita de Carlos, hola. Cari Martínez, Códice Castillo, saludos. Casi siempre te veo en repetición, pero nunca me pierdo el chisme time. Tú muy bien. Tú muy bien, Códice Castillo. Gina, hola Inés Preciosa, hola Gina. Eh, Laura de N, ¿cómo estás, Laurita? Anaí de León, Guanajuato. Eh, Gia Celef ¿cómo estás, Gia Celeb? Cintia Escandón, bienvenida. Mar en Calma, pueden haber muchos canales, pero Inés siempre es garantía de información, cordialidad, simpatía desde San Carlos, California y yo le quiero dar una corona a Mar en Calma por ese bonito comentario lleno de buena vibra. No cabe duda que es mejor ir por la vida tirando buena onda y buena vibra, y eres una de esas personas, y te felicito, Mar en Calma, qué buena onda. Eh, te aprieto, Montserrat, ah, ya, ya había dicho, el Michis de Inés, ¿cómo estás, Michis? Leo Alaniz, hola, Leo. Eh, Celia Álvarez, y bueno, pues a todos los que se van conectando, no se olviden de poner su like, es la manera en la que nos apoyan, en la que podemos sobrevivir como canal, porque está canijo, está canijo, cada vez hay más canales, cada vez hay más personas pues que deciden conectar con el público, comunicar cosas. Somos muchos, pero pues no no estamos juntos, pero no revueltos, como dicen por ahí, este somos muchos y qué bueno que ustedes tengan la opción de ver muchísimos canales. Oigan, y también toca darle un gran abrazo y un saludo a Jimel. Qué bárbara, qué hermosa persona estoy descubriendo que eres, querida Jimel. Definitivamente me encanta escucharte, me encanta cómo compartes con tu público tus vivencias, tus cosas, tus experiencias. Eh, eres una persona que la vida te ha dado mucha sabiduría. Y lo sabes proyectar. Entonces, me encanta. Y me encanta cuando tú eh, hablas bien de las personas sin ningún tipo de, como dices, no voy a hacer la barba ni nada, ni nadie te está pagando, ni nada. Lo haces de corazón. Y yo de corazón te mando un abrazo y un beso. Y sígala, por favor, en su canal. Gmail, vida y estilo. Porque... Eh, pues comunica muy sabroso, la verdad es que platica muy rico la Gimel. Sandrita Ramos, gracias. Corona para mi Sandra Ramos. Hoy tocó. Mañana no trabajo. Pues enhorabuena, querida Sandrita. Hay que echar la flojerita también el viernes. Yo no, porque tengo varias actividades y muchas cosas que hacer. No vamos a poder conectarnos mañana. Pero a ver qué les invento, ¿eh? Para no dejar el canal sin publicar nada. A ver qué les invento. Eh, y bueno, pues vamos a, a comenzar, les digo, en lo que llega mi queridísima Stephanie de Sush, pues vamos a hablar, pues una noticia para todos los que les encanta el TikTok y que andan ahí, pues queriéndose relajar y reír. Pues una noticia lamentable porque pues hay un personaje, había un personaje allá en Sinaloa que se llamaba la Gilbertona. Él se, llama Gilbert, se llamaba Gilberto. Esta mañana dieron a conocer pues que ya no vio la luz del día, él se durmió, estaba ya enfermito o enfermita, porque pues no sé la manera correcta de decirlo, si se hacía llamar la Gilbertona, pues enfermita, ¿no? Eh, una de las trans, pues muy icónicas y, y, y parte de la comunidad LGTB, pero que se hizo muy viral. Pues por sus dichos y su manera de hablar y mentar madres, y era, to, era todo un, un show que le preguntaran cualquier cosa y ella aventaba de madres y mentaba y no, y dentro de todo lo que decía había gran sabiduría, fíjense, ¿no? Como toda persona mayor, murió a los 88 años, dicen que tenía un cáncer en el pulmón eh, y bueno, pues sus últimos días ya estaba muy malita. Ya decía que ya no tenía ganas de vivir, que pues ya estaba pues muy, muy delgada eh, en su cama. Entonces, bueno, pues eh, este señor Pavel Moreno, que siempre hacía las transmisiones para, para, era como su manager y su amigo, pues es el que dio a conocer en las redes sociales. Y bueno, para recordarla un poquito, vamos a ver la última transmisión que hizo. Eh, Gilbertona es el último video que él grabó. Vamos a ver. Voy a visitarte, miente. <laughs> y luego yo soy una persona que no vive la promesa. Yo vivo de lo que me cae aquí y punto. De lo que te cae a mano. ¿Qué? todo. Así es. Descanse para Gilbertona, pobrecita, sus pulmones ya no ya no ya no aguantaron, dice. Sí, para ganar, para ganar, <laughs> para ganar, pa ganar seguidores. Y ahorita vengo, y ahorita vengo. Vaya mi. Tanta mentira. ¿verdad? ¿Qué dice así? Toda la gente. <laughs> es que sí o no, hay personas que las mentadas de madre les salen súper sabrosas. O sea, había algo que decía Héctor Suárez, que me acuerdo perfectamente cuando trabajábamos con él, que decía: es que hay gente que dice caca y huele, y hay gente que dice caca y te ríes. Pues la Gilbertona era uno de esos que mentaba madres y pues te caía en gracia, la verdad, lo hacía muy, muy rico, muy sabroso, la mentada de madre. Entonces, bueno, pues que descanse en paz este personaje. Tan viral en las redes, lo seguían millones de personas en TikTok, y bueno, pues vivía, vivía de sus redes sociales, entonces, este, pues, lo van, lo van a extrañar todos los que eran sus seguidores, sin duda alguna. Eh, dice, Guácala, dejaré de ver ahora a, a, dejaré de ver la asa si entra ese bandido de Mayers. Dice de todo y más. De todo y más. Luego Areli dice: Yo pensé lo mismo, pero mejor veo qué tal se portara el Mayer con Lupillo ahí para aplacarlo. Saludos, Anita Bayer. A la espera de Steffi en el mejor canal. Ay, a mí no me quieres, Anita Bayer. Ahorita va a decir Anita: Ya me voy porque no entró Stephanie. Así son luego, así se las gastan. No se vayan a llevar su Carmelita especial. Mm, cuidado, porque andamos filosos. <laughs> Queremos que alguien se lleve su Carmelita especial, ¿eh? Así que podrían ganárselo a pulso. <laughs> Oigan, bueno, pues vámonos con la siguiente noticia. Espero que ya no tarde mi Steffi, para que seamos más felices todos. Y dice: y dice así. Ah, fíjense que parece ser que. Mi Dulce, la cantante, pues tenía programado un show y lo acaba de cancelar porque dice que tiene problemas de salud. Fíjense nada más, yo no sé porque no especifica exactamente cuál es ese problema de salud. Vamos a ver, dice, lamentamos informar que el concierto de Dulce programado en el Metropolitan este 16 de marzo, o sea, iba a ser pasado mañana se pospondrá debido a que la cantante pre presenta problemas de salud. La nueva fecha será el próximo 16 de mayo en el mismo recinto, por lo que los boletos adquiridos previamente serán válidos y no es necesario realizar ningún cambio, dice. Te estoy haciendo heridas, heridas, nada más. Cada vez que me miras, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá mi dulce? Pues no lo dice, oigan, no dicen que tiene mi dulce, pero pues espero que no haya sido la muina de haberse peleado con, con Lizeth, que ella está di y di que no fue falso, que no fue publicidad, que no estén inventando, oigan, pues si la disque reconciliación fue con Adela Micha y ahí estaban las dos y decía: este programa es patrocinado por. Y dices, ay, qué casualidad, ¿no? Y ya muy amiguis y ya muy todo. Pero, pues, Dulce insiste que sí era cierto y que sí se peleó y que no le pareció que, eh, pues, Milicet dijera que qué flojera que hablara de su nieto. Así las cosas. Dice Ana, ese pleito nadie se lo creyó. Yo, la neta, no. La neta, yo no. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Digo, ¿para qué les digo que sí, sí, no? Y bueno, otra que está cancelando su participación, pero fíjense bien, es que esto ya me huele muy raro porque está pasando constantemente. Ahora María del Sol manda un comunicado donde pues se despide del proyecto de Grandiosas. Este proyecto que ya en los últimos tiempos pues hemos ido... Eh, hemos visto irse a muchas de las cantantes y luego echarle pleito a Hugo Mejuto. Dice, "Quiero informarles que mi temporada en Grandiosas llegó a su fin. Por ende, no estaré el día 8 de mayo en la Arena Ciudad de México, porque pues yo ya he visto por todo por toda la ciudad unos desplegados donde efectivamente viene incluida María del Sol, pues ya se está bajando del barco. Dice, quiero agradecer a mi público que me ha seguido por más de cuatro décadas con su amor y sus aplausos. Ha sido una temporada maravillosa y llena de momentos inolvidables. Agradezco también al señor Hugo Mejuto y a todo su equipo detrás de Grandiosas por brindarme esta oportunidad. ¿Qué está pasando con Hugo Mejuto? Que ya que María Conchita, Dulce también, acuérdense. Este, Cari, bueno. No sé, van varias que hablan de que pues no hubo entendimiento, que no les cumplió, que les decía una cosa y luego era otra, y ahora resulta que María del Sosa está bajando. Y no es como que veamos que tiene miles de conciertos, por ahí los tenga que interrumpir por hacer grandiosas. Yo creo, no sé ustedes qué opinen, es una gran cantante, Verdaderamente gran cantante. A mí me ha hecho llorar en sus conciertos, porque esa voz, esa potencia, esa manera de transmitir, pocas lo tienen, como María del Sol. Es, es una grandiosa. Pero, ¿qué onda con Hugo? A ver, Mr. Bridge, que no ha llegado Mr. Bridge, pero Mr. Bridge, pues ya no sé si presentártelo. Vamos a ver si, si pues podemos hablar más adelante con Hugo. Porque, pues aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Dice Ana, en esa foto parece Tatiana. ¿Y cómo eres, este, por los pelos así? <laughs> Lorena dice: Steffi, ¿a qué hora llegas a la chisma? Le voy a echar su Carmelita especial a mi Steffi, ¿eh? Le voy a echar su Carmelita especial porque no puede ser que nos plante tanto tiempo. Dijo: Voy a entrar un ratito tarde. Nada más, sí me avisó. La verdad es que sí me avisó. Dice María del Sol está en teatro. Sí, está en lo del Mago de Oz, ¿no? Pero no sé si, si continúe o qué. Pero no creo que un concierto sea un impedimento para seguir haciendo teatro. O sea, a lo que me refiero es que no he visto como muchos eh, anuncios de conciertos, especialmente de María del Sol. Pero bueno. Tendrá sus razones y tenemos que averiguar qué es lo que pasa ahí, detrás de estas grandiosas que se están bajando del barco tremendamente. Oigan, y pues mi Apio Quijano, que dijo, de aquí soy, hizo una fiestecita, dijo, los en la temática va a ser, pues, películas de Disney y ni tarda ni perezosa, pues. Le dio una temática a cada uno de sus amigos para que se vistieran de los personajes. ¿Y qué creen? Que se nos vistió de la Frozen. Vamos a ver cómo se veía. ¡Ay! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a Lapio Quijano? Es más guapo de caballero o de. o de. ¿cómo se llamaba este personaje de Frozen? Eh, Linda, no, eh, no era de mis películas favoritas, eh, por eso no me aprendí el nombre de, de este personaje de Frozen, pero bueno, hasta la uña pintada de azul y todo, mira, somos del mismo team, somos del mismo team apio, pero bueno, a él puestísimo para vestirse, Elsa, Elsa, bueno, una es Ana y otra Elsa, Lupita. Yo ya no sé de cuál de las dos se vistió. El caso es que, bueno, pues muy feliz, presumió su fiesta y hizo un live maquillándose y toda la cosa. Y lo que sí subimos es que, supimos es que ya se bajó de los noventas pop tour, que ya no le parecía y entonces dejó a los cabas ahí solos. Cosas extrañas que pasan. Pero quien sí va a estar ahí en los noventas, pues es su hermana Federica y quién sé cómo se ponga la cosa ahora que se van a presentar el día de mañana, porque pues ahí sí se va a cruzar frente a frente con Claudio Yarto de Caló, quien acuérdense que dijo, bueno, él no dijo, sino ella, dijo que Claudio pues le había hecho insinuaciones muy horripilosas de cama y, y toda la cosa para ayudarles, a sacar su disco cuando empezaba Calo, digo cuando, cuando empezaba eh, Cava, que le había dicho que, 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 que tú, que yo, que cómo, que a qué horas, que, que de a cómo. Y este, y pues eso lo sacó recientemente Federica, y pues ahora a ver. A ver ese enfrentamiento cara a cara, porque pues ella sí va a estar ahí con los CABAS ahí en el 90 Pop Tour, qué cosas. Ya aclararon las cosas. Mira, Juan Gabriela, eso de aclarar, Claudio dijo: Pues yo no me acuerdo de eso, yo no me acuerdo, pude haber, pero no, no, yo no, yo no hacía ese tipo de cosas, y pues de ahí no lo sacamos. Y eh, Federica pues no ha dicho que no es cierto, al contrario. Entonces, bueno, pues sí, como que sí va a haber ahí como que un momento de tensión cuando se encuentren, porque como quiera que sea, Claudio va a decir, ah, tú me quisiste quemar a nivel internacional. Pues sí, no creo que sienta muy bonito, la verdad, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué les cuento que Mía Rubín pues es una chamaca que dicen que pues ya se quitó el apellido, ya no es Rubín Legarreta, ya artísticamente es mía nada más. Y ella dice que no es que se quite o que esté renegando del apellido, es simplemente porque quede más simple que fue incluso un consejo que le dio su papá, porque su papá pues es su manager, su productor, que incluso... Para este material musical que está sacando, que por cierto, yo ya, huí, yo ya escuché un tema chisme timers, y me parece que quitando esto del nepotismo, porque mucha gente, ay, claro, qué fácil, pues es hija de. Ojo, oh, 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 ajá, eje. Sí, pero el que seas hija de alguien no es garantía de que lo hagas bien, de que tengas talento. Es una ayudadita para que te escuche el mundo, es una ayudadita sin duda, ¿no? Una palanca para que pues te abran las puertas de los medios de comunicación y todo, sí. Pero de eso a que guste al público hay un tramo muy largo. Entonces, eso es lo que tiene que demostrar de que está hecha, qué talento tiene. Y personalmente les voy a decir, yo ya escuché un par de sus canciones y a mí me parece que lo hace muy bien y que está escogiendo un estilo muy no comercial, sino muy relajado, desenfadado, como de baladas de antaño, con ese toque eh, pues de, de las canciones de antaño, de, de, los, de los boleros, y entonces se le oye una voz muy linda, está muy bien producido su disco, y bueno, pues hoy lo presentaron a la prensa, ¿y qué creen? Pues que nos mandan un saludo a todos los Chisme Timers porque, pues también ellos saben de los buenos programas en Internet. Vamos a ver el saludo que nos mandaron. Amigos de Chisme Timers, les tenemos una gran noticia. Aquí estamos presentándoles nuestro nuevo sencillo Amor Maldito, ya disponible en todas las plataformas digitales. No se vayan a perder tampoco el video. Ojalá y les guste. Ay, reviene el Eric Rubin, la verdad. No dicen que pues era de las de, de las de que todo, con todas, arrasaba con todas. Y bueno, fíjate que parte de lo que me contó Claudio Bermúdez, extimbiriche, que lo vamos a tener el próximo domingo en el show debe continuar. Ustedes no saben qué historia de vida les va a contar. No se la van a creer todo lo que vivió, hoy. Desde que le vendió, digamos, ¿cómo puedo decirlo? Muy soft. Pues hizo un pacto con el Innombrable para poder entrar a Timbiriche, y al paso de los años, este se lo cobró. O sea, de verdad, se van a quedar así de todas las cosas que oigan. Y bueno, pues sí, ahí nos cuenta que pues él entró en esta etapa, pues que estaba Eric y la Paulina, y justo cuando se pelearon por el Eric, este, Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, y bueno, muchas, muchas vivencias dentro de Timbiriche, y, y después todo lo que le pasó a este muchacho hasta llegar ahora a ser pastor de una iglesia, fíjense nada más. Pero dice que no tiene religión. Que no es una iglesia, iglesia, que es pastor, pero bueno, ya, ya escucharán la entrevista para muchos que les gusta ver de, oye, ¿qué fue de esta persona? Como, eh, ahora que puse lo de Uzi Velasco en TikTok, decían, ay, pero si yo tenía años de no ver ella, qué diferente está, que sí, pues nos llama la atención ver qué fue de estos personajes que vimos en nuestra infancia o adolescencia. Pues este chico Claudio, tiene muchas cosas que contar. A punto, bueno, vivió varios milagros y, y, y se aventó de un séptimo piso, de un séptimo piso. Todo eso y mucho más van a escuchar en la entrevista del próximo domingo del show Debe Continuar. ¿eh? No se lo deben de perder, chisme timers. Pues bueno, gracias mi Anita Boyer. Los voy a leer. Déjame, le escribo a, a mi Stephanie. Que, que este, que a ver si a estar ocupadísima. Ya me están linchando porque no estás entrando, te estás ganando un Carmelita Special. Sí. <laughs> que dice, ya la quiero ver. Es que está buenísima. ¿Qué pasó, Juan Gabriela? Dice, Inés se quedó congelada con la Elsa. ¿A poco me quedé congelada, chicos? Por favor, díganme si no me ven. Díganme si no me ven, me ven bien. Oh, oh. A ver. Hola. Hola, apenas llegando. Hola, hola. A ver, chicos, por favor, ¿ya me ven bien? Ya estás. Ay, qué miedo que pasen esas cosas. Y mira que está. Ay. Fíjense qué casualidad. Fíjense qué casualidad. Es que la vida es muy chistosa. Estaba yo hablando de estas cosas que nos contó Claudio Bermúdez, del pacto que hizo, ya no lo voy a repetir, ya no lo voy a repetir, eh, y, y pasa esto. O sea, no sé, a veces uno es muy mal pensado, a veces, bueno, ¿qué les digo? Pero pasan estas cosas raras. Y bueno, y bueno. Oigan, eh, pues, ¿qué creen que, a ver, ¿cómo les cae a ustedes Luis Gerardo Méndez? ¿Se acuerdan de Cuervos, Cuervas? Pues resulta que este señor retomó esta historia que ha sido tan exitosa en el teatro como mentiras, el musical. Que lleva cuántos años en cartelera, ya ni me acuerdo, porque lleva toda la vida. ¿Saben que ya me dio calor? Me voy a quitar, me voy a despojar de mis ropajes. Entonces, eh, mentiras, el musical, pues ha sido muy exitoso. Y entonces, eh, Luis Gerardo Méndez, pues que es de estos actores visionarios. No es de estos actores que se quedan ahí nomás esperando a que les den un llamado y a que los productores se acuerden de ellos. No, son estos chavos movidos que se van a Estados Unidos y, y buscan y hacen productora y se juntan con otra gente, ¿saben? O sea, ellos muy bien. Yo ya les había contado que a mí me despreció, pero bueno, que a mí me haya despreciado no le quita que es un excelente actor y que el tipo pues es muy inteligente. Entonces, pues él ya posteó que viene esta serie de mentiras. Vamos a ver qué dijo. Dice: Cuando mi socio Gerardo Gatica y yo fundamos nuestra productora Cine Vaquero, hicimos el compromiso de crear proyectos innovadores, arriesgados y emocionantes. Me formé como actor en el teatro y en los musicales y siempre quise encontrar la manera de rendirles tributo en la pantalla. Hace cinco años me di cuenta que la respuesta siempre estuvo frente a mí con el extraordinario trabajo que José Manuel López Velarde había hecho en Mentiras. Tuvimos la certeza de que en México estábamos listos para llevar el musical de este, un musical de este tamaño a la televisión. Y, dice, hoy por fin cobijados por nuestro equipo en Prime Video. Mentiras es una realidad y hacerlo de la mano de todos estos cómplices me hace sonreír. No puedo esperar a que vean la magia que están haciendo Belinda Pop. Fíjense qué curioso que se fijó en Belinda y la llamó para hacer esta serie. Divo eh, -vi vio que él sí no sé quién es. Regina Blandón, que es la que está en todas las series y películas mexicanas, como si fuera la única actriz que México tiene. Pero bueno, es buena actriz. Y mi queridísima, soy M. Treviño, que es Mariana Treviño. Se viene mentiras la serie, vamos a ver el cartel para que vean, pues se, se ve padre. A mí, en lo personal, Mariana Treviño, me encanta. Y recordemos que Mariana Treviño fue una de las pioneras en mentiras el musical. Y era de las que cantaba así de. ¡Ah! Maravillosa, maravillosa. Entonces, eh, aquí yo supongo que tienen que cantar todos si y se basa en mentiras el musical, pues van a tener que cantar musicales de los ochentas. Quiero yo creer que de eso se, se trata la serie. Eh, combinados pues con alguna historia y por supuesto pues Luis Gerardo Méndez va a ser el estelar de esta historia a ver vamos a leerlos un poquito dice la Steffi no entra porque sabe cómo le va a ir por andarnos cambiando verdad Ana cómo Martita Hernández cómo que los cambian Ahorita le cantamos su precio. Dice, "Hola, ¿es cierto Leticia Calderón está embarazada?" Y claro que no. Es... Imagínate cómo si tiene yo creo que ya a sus 60 años, ¿no? O, o un poco menos. No, no habría manera Griselda Pérez que estuviera embarazada, no habría manera. Creo que le preguntaron y dijo que de pronto pues el abdomen se, se inflama, ¿verdad? Por cosas que pasan en la vida. Y este, ya sabes, la gastritis, la colitis, pero no, ya no hay manera de que esté embarazada ya. Dice, Requiros, qué ridiculez. Saludos tronchatorio. ¿Qué es tronchatorio? Te hizo la de poncho a Anita Alvarado. Oye, por cierto, si ¿sí supieron que Carlo Uriel, pues, ahora sí que se despidió de Anita Alvarado, porque Anita le dijo, oye, pues tómate un momento. ¿Y qué creen? Pues que es que este Carlo Uriel ya tenía sus planes de irse con Flor Rubio. Y ahora va a estar con Flor Rubio. Dice, qué bien, pero la van a cagar, ya verán. Ah, ya no sé de qué están hablando, Juan Gabriela. La Beli ganando como siempre. <laughs> a mí sí se me antoja ver a la Beli en una serie, la verdad. Dice, ¿por qué? ¿A dónde fue la Steffi? Yo quiero ver a Beli Bélica. Yo también. A mí sí me parece que es atractivo el elenco. Sí me lo parece. Les digo, yo sí tengo ya a Regina Blandón hasta acá. Sí, ya me da un poco de pereza porque ya la veo por todos lados, chisme timers, en serio. Pero bueno, eh, Belinda va a ser Lupita, no queda. Ahí sí no sabemos quién va a ser qué. Steffi nos debe una pedita en la hostería. Pues, ¿cuándo la van a caer, Anita? Dice, yo estoy ahí y nadie me ha ido a buscar. Eso es lo que dice. A Beli le queda súper bien de fresa, pues sí. María José tiene razón, tal vez está haciendo queso. <laughs> Dice, ¿tiene 55 años? No, no hay manera. Juan Gabriela, no. Leti Calderón es mayor a 55 años. Sí. Mm. No friegues, querida, nomás Laura allí falta. <laughs> sí se va a ir a tomar unos tequilas a Caco. Espero que no defienda a Héctor, no se cierre los ojos. ¿Hay que creen? Hablando de series y documentales. Ahorita está Carlo en live con Flor Rubio. Sí, fíjate, florecita estaba. No sé ahorita, pero yo sé que Flor Rubio tiene un horario más tempranero. Si ya se puso este horario, pues qué pena. Así, nos va a hacer la competencia la florecita. Pero este, ¿qué les iba a decir? No olviden su like, por favor. No olviden su like. Les iba a decir yo que el lunes que creen que voy a grabar, pues voy a grabar mi testimonio para el documental de Solo para Mujeres. Anja dice si tiene 55, Letis del 68. No lo sé, Rick. Pero bueno, si ahí dice, está bien. Pero bueno, oigan, vamos a hablar de alguien que me pone muy de buenas a hablar y lo siento en el alma para los que no gustan de su arte, pero ya saben, el amor, The Love of My Life, Luis Miguel, pues es que está más, ¿saben qué? Les voy a poner unas imágenes que a mí me estrujaron el corazón, primero de envidia de no estar ahí y segundo de ternura de ver que, pues... Cómo le responde la gente y cómo él responde a su gente, cosa que pues antes lo hacía de vez en cuando, porque para los que dicen, ay, él nunca saludaba, nunca. Mete a mi Steffi, que ya me están echando de madres ahí, de veras contigo, ¿eh? Es que, oigan, tenía mucho trabajo, no acababa. A ver, equipazo, eh. échale su carmelita especial a mi Steffi, por favor. Ah. Entiéndelo por amor de Jesús. Ya entiende, ya razona por amor de Dios. <laughs> ¿Te lo <gané>? No, hombre. Y <laughs> te lo ganaste. <laughs> Me lo gané, pero ¿saben qué? Que hoy sí tuvo una cantidad de chamba y aparte vinieron unos sobrinos. No, bueno, todo como loca. Ya no sí, sabía madre, yo qué hacer. Y yo aquí te tengo, bueno, pariendo chayotes, como dicen en mi pueblo. Ajá. <laughs> ¿Me tienes ahí pariendo chayotes? Oye, ¿qué, ¿qué hago? A ver, salgo sola y los chismetimers me empiezan a echar montón. ¿Dónde está Stephanie? A Ajá. ver, ¿a qué hora llega? No sé qué. ¿Qué ¿Sí? hago? Estefie? ¿Qué ¿No? hago? Pues nada, nada, decirles que ahorita llego. Dice Luisa, andabas con la flor rubio, no te hagas, Estefi Ay, no, no, digo, no me cae mal flor rubio, pero pues no. O sea, no entraría con ella. Nunca. <laughs> pues no, no, no. Déjame saludar a mi Juan Gabriela Jackson. Hola, Juan Gabriela Jackson, Cosa Hermosa, eh, Lourdes Ávila. También Anita te estaba extraña y extraña. La Edna Martínez, Ana Bayer, Collita Espiricueta, este, ¿quién más? ¿Quién más? Anda por aquí. Oscar In, Mónica Cunningham. Silvia Cruz. ¿Y la Ana no ha entrado? ¿Qué? ¿No has Ana entrado? Solita Ana o Ana Bayer. No, Ana Bayer ya la vi, pero Ana solita no ha entrado. ¿Y Carlos Martínez tampoco? No, hoy no vinieron. ¿Sí? Hay que ponerles falta y echarle. Y None Vázquez, el... mi carnalita, tampoco. Sí. Hijos, man. Se y Cefi 66. ¿Y no tengo ya una gota de gas. Este, a ver, a ver, claro. mi Steffi. Dice Curiosos, Estefi, ay, ya no lo leí porque ahora sí. Ah, ahora sí, muy platicadores, no te me vayas. Dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Edna eh, te saluda, la amiguísima, Agnes, espérame, Steffi tú estresada, tú estresada y yo en los brazos de Carlitos gozando. Sí, Sueñas, sí, sí, sí. Curiosos. Para que veas curiosos cómo es la vida de injusta en este momento. Yo estresadísima y tú relajado, relajado, da, donando tu cuerpo al hombre. Y yo en friega, mijito. ¿Qué onda con eso? No, no, no. En la vida así es de injusta a veces. No como, como las... el nervioso de la donación de cuerpo, mano. Si no, no co oye, como, como lo que estás diciendo, nuestras, nuestras madres y amigas argentinas que disfrutaron a Luis Miguel a todo color y aquí Oye, las odio las, las sí. odio porque ella sí y yo no Luis que vamos veas. a ver ahorita estas imágenes sí. nomás saludo cariñosamente a ay güey Jesús Iker muchas gracias Jesús Iker ahora sí vamos a ver estas imágenes ay Estefi se me se me estrujó el corazón a verlas equipazo O sea, ve cómo se agolpan ahí afuera del de hotel donde estaba hospedado. Y el señor dijo: ¿Por qué no? Claro que sí. Salgo con mucho gusto. Y estuvo dando 800 mil veces la mano a todo mundo. Pero o sea, aquí no se unieron. Sí, pues es que yo vi después el testimonio de una de las chicas que estuvo ahí. Y dice que fácil estuvo unos 20 minutos, media hora dándole la mano a todo mundo, dejándose ver, saludando. Este, wow, O sea, supo apreciar que afuera del hotel, pues, se agolpara la gente porque había como unas 300 personas. Y míralo nada más, qué hermosura, qué hermosura, está he hecho una belleza de verdad. Pues es que aquí no se unieron, viejas de México. Muchachas, fans, no le fueron a gritar como ellas, como las argentinas, la verdad. No, no, pues es que nunca tuvimos. A, mis amigas de Argentina. a ver, no es eso, Steffi. Nunca tuvimos acceso a ver por dónde iba a entrar o por dónde iba a salir. Se no fue importa. en helicóptero. Si ¿Sí te acuerdas que se fue en helicóptero. No importa, pero sabían en qué hotel estaba y podrían haber ido a gritar 80 horas hasta que bajara. Y ellas eso hicieron. Muy bien, gente de Argentina, la unión hace la fuerza y lo lograron. Las felicito. No importa lo que digan aquí en México, no se unieron. Punto. Tienes toda la razón, Steffi. Tú eres la voz de la sabiduría, güey. Así sea, es. Estoy descubriendo, yo soy mayor que tú y tú eres la fucking voz de la sabiduría en la vida. <laughs> es la verdad. Se las fregaron mis compas las argentinas, la neta. Aquí, ay, ya se fue en helicóptero, pero sabían en dónde estaba, júntense todas y aquí hubieran ido dos mil a gritar, pero pues no. Entonces, había ah, las esposas, hasta los esposos llorando ahí? Los ¿ves? esposos llevaron a las esposas ahí a gritarle ¿ves? al mismo y todo. ¿Ves? Pues se ganaron que el hombre salga a saludarlas, la verdad. Se lo Ay, agarraron. envidia, 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 de veras. Sí. Pero ya lo veré otra vez frente a frente, mi Stefi, porque la ya vida es verás. redondita. Ya lo verás. Le damos vueltas, una vez estamos arriba, otras veces estamos abajo. Uh -huh. A veces, a veces somos 100 a veces somos mil quinientos, y así es la vida. Así una es la vida. De así es. Sí. Silvia Cruz, ¿tú crees que no te estoy checando, mijita? Claro que te estoy checando, Silvia Cruz, siempre. Es que hay veces que no puedo decir tantos nombres, pero sí te estoy checando, igual que a Norma García. ¿Mm? Ahí uh -huh. las tengo en el ojo. Y dime, y dime si te echan habladas, porque si no les echamos nuestro Carmelita especial. No, no, nada, no, aparte, si me echan habladas me río. <laughs> hasta me rió y me, me cotorreó con Ay, los que me echan la no A mí me gusta ponerla. Ah, ok, ok. Entonces, mira, se la vamos a poner. Busco, pretexto, pues, busco pretextos para poner. Sí. <laughs> mira, eh, Adriana Medina, o, o la, Carlos Martínez, claro, no me debo de cubrir la cabellera, pero sabes que hoy estuve haciendo mucho, mucho en la cocina y sí me tengo que cubrir el pelito porque hay que hacer la higiene, mi niño, antes que nada. Pero, Mira, va llegando eh. Anita, Ana, atriada, y dice: Yo quiero un Carmelita especial porque llegué tarde. Sí si te lo mereces, Ayúdame mi hija. lo eh. que pida, mi Tiéndelo por amor de Jesús. Ya entiende, ya razona por amor de Dios. A ver si vas llegando más temprano, Anita. Diana. Sí, ¿qué, hubo? ¿Qué hubo? Sí. Hola Normita García, cómo estás? Oigan, eh, les quiero comentar algo. Nuestra familia de Synergetics está pues de estreno de estos nuevos suplementos alimenticios, pero este tiene una especialidad, es Ming Tiao. Y fíjense, está hecho de hierbas antioxidantes, como ginseng, como té verde, y te sirve para mejorar tu nivel de energía, mejorar el aspecto de la piel. Ayuda a mejorar hasta el estado de ánimo para luego cuando te digo, <laughs> tengo que hacer cosas. Sí, de ese ya mí. voy a tomar yo, ¿eh? De ese. Uh -huh. Este está buenísimo. Ya lo y voy bueno, a tomar yo ese. Viene como parte del tratamiento completo del que les estamos hablando de promoción, porque recuerden, uh -huh. hay un tratamiento completísimo de oriental que se llaman las tinjutaps. Entonces, chicos, pues vamos a hablarles de esta promoción. Miren, la vida es hoy. Hay que, hay que decidirnos hacer las cosas que tenemos pensadas desde hace quién sabe cuánto, de, oye, es que quiero mejorar mi salud, pero también bajar de peso, pero también comer mejor, pero tener mejor digestión. Se los estoy poniendo peladito y en la boca. ¿Ok? Ahí les va. Este programa de Synergetics, que tiene cuatro productos para ayudar a mejorar su proceso metabólico, es de 1,700 pesos, las, los cuatro frascos, pero además les vamos a regalar otros tres de limpieza oriental. Así que, ojo, ustedes llaman, de, más bien no llaman, dejan un mensaje ahí, dicen, lo viene el chisme time, quiero mi paquete y los frascos extras de la limpieza oriental y se los van a mandar sin costo de envío, ¿ok? Ahora que si las quieren adquirir de uno por uno, también pueden dejar su WhatsApp y decir, oye, quiero uno de los frascos para irlos probando y les mandan otro de regalo también con el envío gratis. Y ahí pues hay una nutrióloga que les va a decir exactamente cómo llevar este tratamiento para su mejor provecho. Así Super que bien. si no lo aprovechan ya es pura desidia, chisme timers porque yo se los puedo garantizar. Funciona. Te hace sentir mucho mejor. Yo estoy ¿Cómo? encantada y no las pienso dejar en un buen rato porque a mí me tiene al tiro. Ya sí, te sí. las voy a mandar, hermana, ¿eh? Sí, ya mándamela, la, sobre todo la de la, la energía, energía. sin que vengas a México? Te las voy a mandar mejor, porque quién sabe cuánto, cuánto vas a tener tiempo de venir para acá. Pues yo creo que hasta mayo iré. En mayo. Ok. Y ya, y ya. Bueno, nos ponemos de acuerdo, porque sí, si las de la energía, por ejemplo, sí me urgen. Esas sí me urgen un chorro. Y las la de la piel. Sí. De... <laughs> yo, las... Sí. Las mintiao. Sí, aparte con la adelgazada se me anda cayendo el cachetón, mano. Mira. Ay, mi hermana. Sí. ¿Eh? Bueno, pues ahí tienen. De... Pues Volvemos a poner los teléfonos, cachorro, por favor. Ahí les va. Apúntenlo. Uno nunca Apunte. sabe. Uno nunca sabe. Sí. 55 35 87 25 48. O 55 6 7 7 3 7 2 35. Et, a toda la República México. ¿Ok? Uh, Compren, les conviene. Uy. Les conviene. Oigan, tengo una notición, Inés. A ver. O sea, yo tengo una notición. Pongan atención todos. Eva la vez está en casa. Bienvenida, nuestra amiga Eva la Vez. qué gusto verte. La hija prónica de regresar. Qué chido, mi Eva la vez. Bienvenida. Otra vez, no sabes qué gustazo me da verte. Bienvenidas a mi Eva. La hija pródiga. Gracias. Nuestra hija pródiga volvió. Mi Eva, la vez que fue de las primeras que se conectaron conmigo y que yo agradezco que haya decidido regresar. Aquí Te queremos, Eva. Hacemos... Gracias, ahí está tu corona, mi Eva. Y, y nosotros, pues, hemos ido quitando personas tóxicas que no suman y que quieren restar a este chat y los hemos ido quitando para que solo quede la gente más chida del mundo mundial, entre ellas uh -huh. así, que así bueno. es así es Mil, yo también, mi Eva, qué alegría verte aparte de Eva y yo siempre hemos estado en contacto y me da una felicidad verte aquí, gigante Anita, Gale Bravo me Gale me Bravo me de me Alba, paisana Gale Bravo de Alba claro que te veo, aquí ando no te creas, les digo que ves que no puedo leer todo y, la, y Minecita tampoco, pero aquí estamos. Exactamente. La verdad. Pero de que sí tratamos de verlos a todos. Sí, otro. claro. Oye, hay sí. un mitote. ¿Cuál? ¿Te acuerdas de este sobrino de Ricky Martin? Ay. Que lo acusó y... Bueno, Ay. pues es que el juicio todavía está como llevándose a cabo. Dennis se llama. Bueno, este muchacho... Resulta que desde que puso esta demanda, pedía 10 millones de dólares como compensación por el abuso sufrido a su persona, ¿no? Entonces, pues había faltado a las audiencias, que porque decía que no había conseguido abogado, porque ya se le había ido su abogado, ¿por qué será? Pues. El caso es que se había quedado sin abogado y le habían dicho, a ver, ya tienes que acudir, porque si no, tache. Entonces, acudió a la audiencia y ¿qué crees que hizo? ¿Qué? Pues que dijo que ya no, que iba a desestimar el caso. Pues claro. Ajá, claro. pero el juez le dijo, a ver, a ver, mijito, tienes 15 días para conseguirte un abogado y que por medio de tu abogado nos hagan saber si estás anulando todo. Porque en el caso de no conseguirte un abogado, tú eres el que te vas a llevar sanciones legales por haber hecho esto y por pues toda sí. la que armaste. Uh -huh. Porque pues está alegando que mejor se retira porque pues no, él, él se está representando solo y que mejor no. Y le, le digo, Entonces, pues, si en los próximos 15 días no comparece con abogado, te voy a imponer sanciones económicas, sentenció. Y si las sanciones económicas no surten efecto, se le adelanta que el tribunal podría llegar a imponer sanciones adicionales como rebeldía o eliminar las alegaciones. La claro. próxima cita que le dieron es para el 30 de abril a las 9 de la mañana. Entonces, este muchacho, pues, o se consigue un abogado o, o ya dice, pues, que siempre no, pero pues, tiene que firmar y decir. No, siempre no. Ya no alego nada. Pues es que fíjate, Inés, la o sea, Corona sobre todo... para mi Eva, a la vez, perdóname, Stephanie. Sí. Coronita, también te queremos, tú sabes. Mucho, mi Eva, mucho. Qué padre que. Y Ana también, corona para Ana. También siempre, quiero, siempre Anita. fiel, mi Ana. Yo, sé que eres Yo te quiero fiel. Bien, Ana. Bien. Ea, Ea. ¿Y qué decías? Oye. Que... Es que te digo que la gente cree que lo de la demanda, y sobre todo en Estados Unidos, bueno, aquí no sé cómo se maneje muy bien, pero sí sé que en Estados Unidos todas las demandas cuestan dinero y al gobierno le está costando dinero llevar estas demandas, y más si él no tiene abogado. Le meten un abogado a ellos, los jueces, todo eso le cuesta dinero al gobierno. Y entonces este muchacho ha andado como jugando, ¿sí me entiendes? O sea, ahora sí, luego no, ahora sí, luego no y luego lo ab abandona su abogado imagínate quién si hubiera un caso quién abandonaría al cliente que va contra Ricky Martin que sabe que va a haber un chorro de billetes ya entonces sé. y luego llega y dice no pues ya mejor no lo desestimo pues claro el juez ha de haber dicho no mijito es aquí que él no es está guay. alegando que no tiene lana para Ay. y que ha, y que ha tenido problemas de salud mm. mira bueno. no, no, no no yo no voy a decir que son mentiras yo no sé no sé este muchacho pero no ha hecho las cosas bien. Ha claro. pasado a las últimas audiencias. Ni modo Exacto. que no se consiga un abogado de esos que digan, oye, es Ricky Martin, claro que voy pro bono. Claro. No tengo nada pro que perder. Voy. Sí. Dice Ana, estoy desde antes que la Steffi me regañara y me regañara por todos, siempre, siempre. <laughs> ya que no cuente lo de Anet y lo de Jorge. <laughs> Eh, a mi Ana, <laughs> Ay, Ana, estás ganando un Carmelita especial, Ana, ¿eh? Yeah. <laughs> Ay, no, hija, <laughs> también carnejas, pero bueno. Josefina yo, sí dije, que... yo algunas veces les escribo, pero no me leen. Me da mucha risa cuando alguien las amenaza con irse. Ay, mi Josefina, pues sí, porque el, el que mucho se despide, Stefi. Pocas ganas tiene, dice, pero mira, Josefina, te voy a decir una cosa. Hay días que entran, pues a lo mejor muy mujerts, y ese día, pues algo les cae mal, y ya dicen, ay, no, va, no las aguanto este par de viejas jijas. Y luego al otro día ya se les quita lo mujerts y dicen, ah, no, no, son buena onda, las, ruqui, las ruconas estas, o sea, sí, ayer exagere. Y entonces, por eso hay que, hay que decirles, bueno, vete a descansar, te queremos, ajá. y ya ajá. mañana ajá, otro día ajá. nos vemos. Adela Garay, gracias. Ah, Adela, gracias, Adela. Qué hermosura. Si es, no sé si son dólares o pesos, pero muchas gracias. Lo edad, que sea, Adela, bienvenido. Gracias. Cae re bien. Oye, Luisa S, también te mando un abrazo. Qué bueno que andes por aquí. Y luego Lana le dice: Josefina, cálmate o nos vamos todos, ¿eh? Ana, <laughs> nadie se va a ir. Escúchalo muy bien. Aunque digan que hablo muy fuerte. Calmita. Ya sí, se ya ganó, Ana, ni modo. Ahí te va. Entiéndelo por amor de Jesús. Ya entiende, ya. Razona por amor de Dios. Entiende, entiende, maldita sea. No, para, para, para pa, a, mi, se va a mi, nadie, ni te oh. vamos a sacar a ti. Así que ya, entiéndelo por amor de Dios. <laughs> y la Juan Gabriela de Jackson se muere de la risa. Mi Juan Gabriela Jackson, me caes a todo dar. Siempre me has caído Oye. bien Oye, el otro día estaba viendo que tienen mucho sin, sin postear en X. Pues luego me platicas. Porque creo que te andaban robando tu cuenta. Porque la gente es bien gandaya, ¿va? Es eh, si bien gandaya, mi Juan Gabriela. Desde ahí me acuerdo perfecto que me tiró durísimo la mendiga. ¿Quién no es cierto? Juan Gabriela, no. Acuérdate ver, que le es robaron la cuenta. Dios, le robaron Dios, la cuenta. Dios, que ni se haga. Ella lo, ella, ella lo ha admitido que sí me agarró de su puerquito y me puso hasta, como me dio hasta para llevar. O sea. Pero mira, ahora parábara. Papi, piripi. Parábara. Papi, piripi. Todo en esta vida cambia. Y ahora Juan Gabriela es nuestra super friend. Yo la quiero mí. Sí. Además me parece una persona muy coherente, ¿eh? Muy Ajá, súper inteligente, la verdad. Una persona pensante. Sí. Que no se deja llevar por, por la ola, ¿no? Por la ola, por la ola del pueblo. Exacto. Y todo. Muy bien, este chat es muy inteligente y hermoso. Es muy hermoso. Este chat. Sí. Pero bueno, oye, eh, pues vamos con este tema de del revuelo que ha causado Tali García con esto de de revelar todas las cosas que pasó en la Casa de los Famosos y en Telemundo y han oh. salido muchas voces evidentemente que trabajan en Telemundo, pues a atacarla y a decirle que no, fíjate que una de las que sí la apoyó fue Niurka, que Niurka claro. salió a decir, yo se los dije se los ¿Sí? dije que ahí está todo manipulado y que ahí este, te dicen qué hacer y que ahí si no le, haces lo que te digan te empiezan a quemar y bueno yo de todos modos a Newcastle la vi echando pleito a todo mundo, pero bueno. Pero si lo eterno. dijo, ella fue de las primeras en decirlo. Pero eso fue la de verdad. las primeras, exacto. Sí. Entonces, eh, le empezaron a tirar durísimo y a decir que, que miente y que no es cierto y que no dice la verdad. ¿Y qué crees? Ya empezó, ya empezó a subir pruebas y a sus redes sociales ¿Y? subió una llamadita que le hace a una de las ejecutivas de Telemundo vamos a ¿Sí? escuchar la llamadita para que no digan que ay que no que, que está mintiendo, ya empezó y se va contra todo legalmente con Telemundo este fin vamos a oír pues. le dije somos el network y vamos a negar así como tú no necesitas nada más para dejarlo claro Tú no necesitas que yo te haga ningún favor. Yo tampoco quería estar los 50. A mí Me obligaron. No, que pero, pero me amenazó no. de que me iban a demandar por decir que a mí no me convenía hacer por un mes presupuestada de honorarios el señor de los cielos. Información que tengo de por gente de la producción de Harvey. incumplen un proyecto, luego me meten en problemas en los Estados Unidos, luego me vuelven a incumplir. O sea, ¿quién estaría contento? Y nosotros tampoco. Nos tuvimos que meter a solucionar el tema de los 50, porque si no tú te ibas a salir el Señor de los Cielos, y a nosotros nos parecía lindo que tú terminaras tu personaje. Pero es que nos parecía lindo, no tiene nada que ver con las palabras de Emi Barrocas. Vamos no, a proceder bueno, no, no, legalmente no, 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 en contra no, tuya. Me no? pidieron que me obligaron a entrar a los 50 y por eso negociaste con no, Dios, algo que hoy no está cumplida. Nos, no Me pidieron que tratara de negociar. Francisco Ponce también me llamó a decirme: Tú no sabes quién soy yo y las puertas que te vas a cerrar, y es el lunes, y esto nos se llama no, los 49. Yo no estoy aquí para hablar de lo que haga Francisco, de lo que haga Amy, yo estoy aquí para Pero decir: que... El mundo es un todo, o sea, inclusive el sí. decir: No, esto es non-fiction y esto es fiction, y no, no, o sea, la cartera es la misma. Le en no. Telemundo, no, no, no. en este momento me tiene con dos contratos incumplidos, seño fobia, señor de los cielos, seño fobia, me vas a decir que eso también me lo estoy sacando de la y manga. Más claro, con todo un tóra. contrato firmado cuando Exacto. yo deje ir trabajo. Entonces, esta sería la segunda vez. O sea, ponle que se sí haya puesto de su cosecha en decir varias cosillas. Pero de que le hicieron ese chanchullo, de que le quitaron, le incumplieron los contratos, ahí lo está demostrando con esta llamada telefónica, ¿no? Pues sí. Yo creo que sí estás exagerando, ¿verdad?, y está componiéndole cosas porque todos vimos que sí hubo cositas ahí con, con Lupillo Rivera. Ajá. O sea, ahí vimos sí. que sí hubo cositas. Pero sí, sí se está. Pues están parando con estas llamadas y seguro tendrá muchísimas otras pruebas de decir que se la aplicaron en Telemundo, que no le cumplieron, que le que lo amenazaron, que eh, la obligaron a entrar al otro reality, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ya, ya empieza con todo y contra todos los de Telemundo durísimo y quién sabe cómo vaya a ir. Oye, aquí veo que hay como un tipo conflicto de cosa. ¿Con no, se está peleando? Están Juan Gabriela Jackson y Cosa ahí arreglándose unos asuntos, pero lo están haciendo muy, muy, muy diplomáticamente y muy polites. Ahí traen una desaveniencia, pero ni se están insultando, ni se están agrediendo, ni La nada. Están son... No, no, son Ellas dos son súper inteligentes y traen ahí un rollo, pero lo resolverán. Porque las dos son bien chiras. Entonces, ¿A quién salió los Mujeres? A Juan Gabriela o a cosa? <laughs> no sé. No tengo ni idea. El pero... dice que no la leemos. El es mi adora. Ya a ver la cosa dice, "No. Nah, yo quiero a la Juan Gabriela", ¿ves? o sea, ellas están ahí su rollo son bien padres las dos, son bien chiras. Oye, Mira, sí si les, cami... para... les caniquea muy bien eh... para Elvira Rodríguez. Hermosa, Elvira, gracias. Eh, ahí va tu corona por hacerte miembro por nueve meses. Qué reina dorada, de verdad. Ajá. Y mi gatito y Modorro Chineros. ya llegó también, el gatito y, Modorro. Oye, ¿cómo me hiciste reír ayer, gato Modorro? Qué bárbaro, me tenías muerta de la risa. Y yo estaba con la socia y Collito en, en, otro, en una videollamada. Y no las dejaba entrar porque me tenías muerta de la risa gato modorro, qué bárbaro la o bárbara la competencia de la michis de inés eh, padrísimo es una chulada carol cisneros te mando un beso porque sí cierto que tú siempre estás por todo bien chira conmigo la verdad oye y aquí hay alguien algo que dicen por aquí eh y ah, han sí, Pasarán dice sí. que, que si no sabemos que editan los videos, claro que lo sabemos, ya y más en esos reality show sabemos que todo lo van armando para pa lo que le convenga al programa y la audiencia se clave, ¿eh? No creas que no, sí sabemos, sí, sí, sí. Dice Juan Gabriel, cosa y yo nos queremos. Muy bien. Claro, se si se son sabe? una chulada las dos. Oye, aparte, lo que sí veo yo a Tali. O a Tali, como se dice, ella dice Talí con acento, eh, yo veo que ella está súper segura, muy segura. Muy segura. Ajá. Y sabe Entonces, que se está a, enfrentando al elefante. A un monstruo. Entonces un monstruo. yo la veo muy segura. Así que ella el... tenga sus cosas, sí, pero también seguro tiene muchas armas para decirle a Telemundo y a NBC. No, mijitos. A mí me cumplen. Y ya. Voy. Oye, Dele a la China también saludando, dice, no me lees, pues tratamos de leer a todo el mundo. Dele sí. a la China, te mando un beso grande, grande, grande. Como el ego de Sergio Mayer, así de grande. Sí. <laughs> Oye, pues, eh, fíjate que el gordo y la flaca agarró al hermano, al hermano, al esposo de Ana Bárbara, mismo. ¿Cómo? Ya lo agarraron por ahí. Sí. Por razones de derechos, no puedo ponerles el video, pero Mira. les voy a poner el audio, porque uh -huh. la reportera sí estuvo con todo, así de, pero dinos, pero no vas a decir, pero eso sí, ¿eh? Amplia sonrisa bella de que es guapo, es guapo el muchacho, o sea, sí. entiendo por qué mi Ana Bárbara está loca por él. Eh, ah. Por cierto, Ana Bárbara va a tener su concierto próximamente en La Arena. Y entonces ya está aquí en México, la agarraron en el aeropuerto. Y ella, pues sí dijo algo como: es que siempre el recurso de muchos artistas con los líos es, es que los medios amarillistas dicen, y la culpa siempre la tenemos nosotros, Steffi, los grandes y los chicos. Todos los que hablamos de su caso tenemos la culpa por estar diciendo cosas y mentiras. Pero a ver, nosotros no hemos dicho las cosas. Recordemos que empezó Pancho, habla, no, empezó José Emilio sí. hablando de ese asunto con el marido y, y, los, y los hermanos. Luego sí. Pancho lo corroboró, luego a Don Antero lo corroboró. La mamá de Ana Bárbara, eh, según Gustavo Adolfo, ha hablado muchas veces con la mamá de Ana Bárbara y ella le confesó a Gustavo que el señor. Ángel Muñoz la corrió a la mamá de Ana Bárbara, la corrió de su casa. Ay, no. O sea, no oye, si a, de los La niños. mamá es la fan number one de Ana Bárbara. La number claro. uno. Así. Y Ana Bárbara lo único que contestó: Yo amo a mi mamá, es un pedazo de mi alma, pero nunca contestó, oye, pero pues también tu mamá está hablando cosas de tu esposo. ¿Por qué será? Todos lo dicen. Pues vamos a escuchar qué dice el esposo ante los cuestionamientos de la reportera de allá de Los Ángeles. A ver. Disculpa que te vengamos a, a molestar acá. ¿Cómo? Este... ¿Cómo estás? No no, 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 no doy entrevistas. No, yo te entiendo, pero este... dinos qué está pasando con, con Arabar no, para no, 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 con no, 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 sus cosas, sus hermanos, sus hijos que no, te no, están no. culpando del distanciamiento. No más queremos saber claro. tu punto de vista, tu, que te defiendas. No, lo, lo que les voy a decir es tienen que apoyar a Ana Bárbara porque no hay artistas como ella. Hay, tenemos muy pocos en México y a esos artistas los tenemos que cuidar. Así es todo lo que les voy a decir. ¿Pero qué puedes decir sobre las declaraciones de que se hayan saciado de mira, sus no, hijos, mira, que, que distanciado de sus hijos? Nunca ha habido una entrevista mía y es por algo, ¿OK? Y es todo, nomás apoyan a Ana Bárbara. Te y prohíben sabe. hablar, te prohíben decir estoy algo. Diciendo. Y, y, y ya saben, tienen a, a nuestro abogado y pueden hablar con él. ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes incómodo? No, no, no. Eh, gracias, gracias, Pero dinos, ¿qué, qué nos puedes decir al tema de, de, de Pancho, de, de, de su hermano? Que, te, que dijo que lo hizo, entonces de, también de, de su mamá. O sea, ¿qué puedes decir sobre eso, Ángel? Hablen con nuestro abogado, de veras. ¿Por qué lo denunciaron a, al hermano de Ana Bárbara? y puedes elaborar en eso qué pasó como te digo hablen con nuestro abogado es algo legal hablen con nuestro abogado cuando guste y por qué no puedes hablar tú ya que tú eres el mayor involucrado como te, te acabo de explicar pues, tenemos un abogado okay. Okay. ¿qué le deseas a, a Pancho gracias. que dijo que todo lo, lo vas a pagar como le digo que tenemos un abogado gracias. y a los hijos gracias eh, gracias gracias Ángel Oye, eh, qué lista la reportera, ¿eh? mis respetos. No se achicó sí. nunca, no se quedó con él. Gracias, hablen con el abogado. Ya seguía. ¿Y qué le dices a este? ¿Qué piensas del otro? ¿Y qué hablaron de ti? Y ¿Qué están diciendo? ¿Y que tú sí. y él, pues no dobló su, su no cómo no dio su brazo a torcer. No no, no, no. Y no se le vio agobiado en ningún momento. Lástima que no podemos ver el. el el video, uh -huh, el video. Pero él con sonrisa colgate todo el tiempo, ¿eh? Oh. Ha de ser un súper narcisista. Digo, no lo conozco, estoy juzgando a lo estúpido, porque no debería de hacerlo. Pero, ¿sí o no, amigo Carlos Martínez? ¿Tú qué dices? Yo digo que es narcisista, pero mayúsculo, ¿eh? Porque de verdad. Está como es que, que le vale. Que a raíz de este señor se resquebraja toda una familia y toda la familia habla mal de él. O sea, sí. qué casualidad. Sí. Y, y fíjate, las únicas palabras, porque antes de, eh, al salir Ana Bárbara la agarraron, al salir y luego al llegar a México, al salir, lo único que dijo de todos los cuestionamientos que le hacían, lo único que dijo es: Yo nada más les digo él es el hombre más maravilloso del mundo. Ahí está Oye, la respuesta si para todo. Mamá, que el maltrato que tu, tu papá, tu, tu... yo nada más les digo que él es el... Eso es todo lo que no. tiene que decir. Es lo que trae en la cabeza, pues. Ahí está la respuesta. Ya no nos hagamos bolas en la cabeza. Nos lo respondió todo Ana Bárbara. Oye, que tu mamá, que tus hijos, que tus hermanos, que tú... Tu... Nada más les voy a decir que es el hombre más maravilloso del mundo, Ángel. Gracias. Bye. Ahora, sí saben que él ya forma parte de la empresa de Ana Bárbara. Ajá, es el secretario. Y... Ya me habías dicho tú. Ajá, ya forma parte de la empresa de Ana Bárbara, ya él tiene una participación. Sí. Y este y pues bueno es como el primer paso de irle dejando tu vida a una persona uh -huh. y económicamente pues wow no este por otro lado averigüé que eso de ya ves que Pancho que decía de la visa de no sé qué que le habían quitado eh, averigüé que son ciertos estos rumores que hay de que allá en Chicago la ex mujer lo está denunciando por eh, maltrato físico y está preparando un caso para hablar de muchas cosas. Y no. Ay, no, qué cansado, ¿eh? Esto de perder <laughs> el mundo de la farándula, de verdad. Qué horror. Está ya por dar una entrevista larga para hablar de muchas cosas, incluyendo tema familiar, este, agresión, todo. Sí, man. No, hombre, se les ¿Alguien? viene. Les cayó la voladora a toda la familia. Sí, no manches. Está cañón. Juan Gabriela Jackson, también en mi pueblo le dicen así, como tú dices. También le dicen así: lo que tiene Ana Bárbara es eso. Tienes toda la razón. Y también. Encuesto, encuesto. Eh, encuesto, ajá. Y ajá. Laura Hernández M dice: Ana Bárbara sufre de disonancia cognitiva. Yo también creo eso tú. ¿Y Oye, sabes qué es lo que. Eh, ah, perdón. Sí, disonancia decía Normita, cognitiva. Decía Normita: dejo like y no pido un Carmelita especial, ¿eh? Pido un close-up de ojitos de Steffi que me hace morir de la red. Norma García, te estoy viendo, ¿eh? Recuerda, te tengo en la mira, mijita, ¿eh? Ahí te tengo. Además, esos ojitos azules pispiretos de mi Steffi, pues. Sí. ¿Eh? ¿Eh? A ver, ¿Ya ¿en, va? Qué canal, ¿en qué canal los ven? Aquí ninguna. nada más. Uh -huh. La verdad, ahí sí me creo mucho, ¿eh? No me importa, digan lo que quieran, pero ninguna, ninguna, ninguna. Oye, Rupi. <laughs> Ni esta canal. voz tan sexy. <laughs> Rubicita Galván dice, pobre de Ana Bárbara, a ver si no la despeluca ese ángel endemoniado, igual que despelucaron al gallito feliz en su momento, todo por darle lugar en sus negocios y aún pasando por sobre sus hijos. Yo la sí? verdad, me da mucha pena porque Ana Bárbara, porque les voy a decir algo bien chiro, ¿eh? Y es real. De, y e, Inés lo sabe mejor que yo, pero Ana Bárbara es re buena gente. Es Se los persona. digo. Es bien buena persona. A mí me cae súper bien. Es chambeador, sisísísima. Sí, sí, sí. Ha ayudado tanto a su familia, porque al final del día la del éxito es ella, y reconozcámoslo. Ya duda, ha ayudado es muchísimo. Ahorita... Parte de lo que va a revelar la ex de Pancho es eso. Va a testificar que Ana había estado manteniendo a toda la familia. Claro. Claro y es que es la verdad y todo el mundo lo sabe entonces me da mucha pena que ahorita Ana porque está en Q Ada como dice nuestro Juan Gabriela y nosotros esté perdiendo este piso y estas cosas digo que que también es válido y tiene derecho nada más que no se no se le vaya tanto la olla al universo o sea que ponga tantito los pies en la tierra podría tener las dos cosas nada más ponga altos pero ya cuando estás en ese rollo, no sé, no sé si es la primera vez que de verdad se enamora, no sé si es la primera vez que de verdad le dan una buena chamba, le hacen un buen cambio de aceite, no sé, no sé, pero pues sí me da un poco de pena, la verdad, porque ella es bien buena onda, pero pues ni modo, ya, oh, yeah. ya está ahí, ¿eh? ya está ahí, ya llegó y se le viene una avalancha lo que tú dices, Inés, sí. se le viene una avalancha. Qué pena, porque no va a poder disfrutar a tope. Esta arena Ciudad de México que le caben no sé cuántos miles de personas, o sea, es un gran lugar para presentarse. Ya sí. llenó, y, y qué pena que no pueda disfrutar al mil de ese momento por todo lo que está pasando, que no esté su familia ahí, o sea, híjole, pobrecilla, oh, sí. de verdad. Le mando sí. un abrazo a mi Altagracia Ugalde Mota. Gato Modorro dice: para que Steffi no nos abandone nunca. Te rogamos, niñito Jesús. Amén. Amén. Gracias, gato Mordorro, te mando un beso. No sabes cómo me has hecho reír, qué bárbaro. Ayer me tenías, pero bueno, y, y hoy también. Oye, Estás el agua aparicio muy... también dice, quiero un te estoy viendo de Steffi. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. Nada más recuerden eso. Tengo los ojos encima de ustedes, mijitos y mijita. Ay, mis reinas, corazones, princesas. Bueno, vámonos con esto. Miren. Eduardo Rodríguez, yo también te amo. Gracias por tu mensaje. De verdad, si recibes amor, solamente hay amor para dar, siempre. Gracias, Eduardo. Y yo no tengo dinero, ni nada. Ni dar. Lo único que tengo es amor para dar. Oye, para Paribiri, Paribiri. Oigan, bueno, eh, ya vieron que pues la mm, sorpresa de la casa de los famosos de ayer fue la entrada de Geraldine Baza, ¿no? Ya finalmente entra a la Casa de los Famosos a hacerle el quite, porque pues fíjense, todo esto que está sucediendo con tal y todo, la verdad que sí está haciendo mucha mella. Hay mucha gente que está diciendo ¡Ah, es chanchullo! ¡Nos están manipulando! Todo esto está escrito. Sí está afectándole mucho a la Casa de los Famosos y más porque ya se dieron cuenta que pues no metieron a muchos famosos que digamos. Es la verdad. Esta temporada estaba siendo un fracaso total. Pues es, es. Bueno, me entero que ayer Aldin Bazán pues Digamos que se estuvo niegue y niegue pues porque ella es mamá de dos hijas, ¿no? Esa es una persona que tiene una imagen hasta cierto punto limpia, ¿no? Tiene sus escándalos como lo de Gabriel Soto, Irina Baeva y todo eso, que por supuesto que es lo que persiguen los escritores que finalmente hable de todo eso. Pero ella se había mantenido así de que no, no, no. Bueno, pues ya me enteré. ¿Cuánto le están pagando mi hermana? Esto, monitox como dicen. monitox, Se están llevando 500 mil pesos por semana. Se me por hasta semana. Poco. Pues eso es lo que se están llevando 500 mil pesos por semana. Bueno, Y van dineral. a ser como 10 semanas. ¿Ah? O sea, no, pues ¿ve? es un literal. ¡Qué barbaridad! Bueno, diez semanas. El contrato está por 10 semanas. Entra, salga, se quede, no se quede, 10 semanas. Pues lo mismo empezaron estas negociaciones. Bueno, eh, antes de hablar de Sergio Mayer y sus negociaciones. ¡Ah! ¡Otra vez ese güey! Espera, espera, Stephen. Eh, dijeron: pero tenemos que meter más. ¿Cómo se dice esto? Pues Tarza, más, más, más picante más, a los... más, más, No, más picante sí. este desmadre, porque como quiera que sea, Geraldine, yo no la veo Armando Lío. O sea, si pero es te famosa, voy a decir una cosa. Es si sufrían famosa. con la mamonería de una, aguántense ahorita la Geraldine. Que no te oiga Rosalba. No, yo quiero mucho a Geraldine, ya la señora Rosalba, pero la verdad, Geraldine si es, si pone sus límites. Ahora imagínate a Gerardín tratando con el crazy de mi adame. Yo, uh. yo concuerdo con Marta Hernández, no creo que aporte mucho, porque ella es, pues, no es liosa, pues, ¿no? no y ahí sí se ocupaba no. alguien lioso. Entonces le preguntan incluso a Gabriel Soto que qué le parece. Y fíjate que dio entrever como que no estaba muy feliz. ¿Y él que Que no iba a dejar ver a sus hijas ese programa. Bueno, eso está bien, pero a él qué le importa. Digo, él con qué... calidad ¿Por haciendo? O sea, claro que le importa porque justamente por el tema de las hijas. Entonces dice Steffi yo no voy a permitir que mis hijas vean ese programa porque muy se bien. sabe que está una dama y se sabe que hay gente que puede decir cosas pues muy hirientes y misóginas y todo, ¿no? Entonces... Sí. eh, pues le preguntan, oye, ¿tú crees que vaya a hablar pues de ti, de Irina y de todo lo que vivió? Y casi, casi que dijimos, más le vale, ¿verdad? Más le vale porque tiene hijas y fue así como una advertencia, pues más le vale que ella tiene prudencia, es madura y va a saber que, qué tipo de cosas contar, como diciendo, no creo que diga nada, ¿verdad? Pues ya está sentenciada en ese aspecto. Pues bueno. Aún con todo y la, y la, y que entró Geraldine y la otra chica puertorriqueña que se supone que es una eh, conductora, que nadie la conoce aquí por estos lares, a lo mejor en Estados Unidos sí, pero aquí no la conocemos. Entonces, obviamente, con todo lo de tal y todo, decían, es que este barco se está hundiendo. Claro. Necesitamos algo más. Y pues, ya habían empezado negociaciones con Sergio Mayer, pero no habían avanzado, pues qué crees? No, te Ese que... contrato ya se firmó? No. Este próximo lunes entra a rescatar el barco hundido de la casa de los famosos Sergio Mayer. Y te voy a decir que a él le ofrecieron más que a Geraldine Bazán. Pues claro. Para poder entrar. Él estaba dudoso porque tiene otro, otros Otras propuestas y otros contratos, pero no con tanto dinero. Ahora, en caso de que lo llegasen a sacar en las primeras semanas, él sigue cobrando y va a durar 10 semanas ahí dentro. Les puso sus condiciones, pero eh, tiene que entrar a armar desmadre. Lo que yo sé es que le dijeron: Pues ahí está Lupillo, ahí está Dame. Y dense con todo. Ay, no sé qué decirte. Con tanto estrés, creo que esto esto me relajó porque me dio flojera. Así. O sea, no no sé, no sé qué decirte. Digo, qué bueno. Este tele, no entiendo por qué Sergio Mayer está firmando con Telemundo si se supone que es ejecutivo de Televisa y así. Según lo que yo había entendido, con el relajo que traía con lo de Wendy, yo entendía que él estaba muy de ejecutivo de Televisa. No sé cómo le está haciendo para firmar con Telemundo. Eso ya tú me lo explicarás después. Ahora. Pero sorprendente. qué flojera. Yo te voy a decir qué pienso y nos vamos ¿Qué? a sorprender este fin. ¿Sí? Fíjate muy bien. A ver. Nosotros pensamos que es el personaje más odiado ahorita del internet, del YouTube, del todo. Pues eso, me cree, eso creemos. ¿Cuánto te apuestas a que le sube los números porque el morbo es el morbo? Y yo ah, a ti no. te puedo decir, te odio, me cagas, no te voy a ver. Y por ¿Qué? debajo del agua, por debajo del inés? agua. ¿Qué, Inés? ahí voy a estar viendo, checando, claro que el morbo es el morbo. Ay, no sé. Y puedo decir que te odio, que yo no sé qué les hizo a ese güey, pero puedo decir que te odio, pero ahí van a estar. ¿Y cuánto te apuestas a que a partir del lunes le sube el rating? Porque ¿sabes qué? Los ejecutivos no son mensos. Todo el mundo dice, le va a salir contraproducente. Ojalá me calle en la boca. No, 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 digo que esté bien, pero... No, que pero... le vaya muy bien. Yo, mis respetos para Sergio a mí me Sí, ¿no? Nunca me ha hecho nada, nada, jamás, al contrario, cada vez que le he pedido una entrevista, cada vez que lo que sea, él ha estado ahí. A mí no me ha hecho nada, pero sé que es uno de los personajes ahorita, ¿no? Que alucina a la gente y que no van a ver. Ya quiero ver que no lo vean. No, pues van a querer ver un agarrón con Mayer y Adame, imagínate cómo se va a poner eso, como dos viejas histéricas, va a estar así de locura. <laughs> ¿Estás de acuerdo? Como ahora, dos días, se sentó histéricas. ¡Ah! Está nominado, hoy salió nominado a Dame. No se va a ir, nada más faltaba que flo, flojerísima, entonces ahora sí de casa. Bueno. ¿Por qué no metieron a la, a la señora esta de que ahora, Dios de mi vida, discúlpenme por favor que lo diga, pero la señora Laura Bozo, que señora le suplico de la manera más atenta, por el amor de Dios, por, por su salud, ya no se haga nada en la cara por vida santa, por favor. ¿Por qué déjale no me también a Laura voz marco a Laura Bozo. Márcale para que me escuche y le diga: ah, Es ah, por ah, su bien, es por su bien, no manches, la vi y dije: Dios mío de mi vida santa, ya basta. Ari Pero bueno. Romero, besos, Ari Romero. Oiga, eh, ¿cómo vamos de likes? Porque ya vi que estamos bien bajitos y, y ya me entró la tristeza, ya saben. A mí me entra lo Mullers, me entra lo Mullers cuando veo tan poquitos likes. No, no, calma, calma. Me pongan van a dar like, a mí. <laughs> porque le a vamos a tener que echar una serie de Carmelitas Specials a Inés y no nos va a gustar. Entonces, pongan likes, ándeles. Por fin no les cuesta nada aparte, miren, no sean flojillos, no sean como Laura Bozo y así. Pongan ah, su bueno, like. Unos 300 likes, o sea, no de ah, por Y sándele, sándele. Oye, no quiero hacerle una pregunta al chat. Ok, estamos de acuerdo con lo que dice Inés, que el morbo de que entre Mayer a la casa de los famosos con el adame puede causar un revuelo. Pero ¿quién de aquí del chat, del chat, sinceramente, no me vaya a enterar después que esté echándoles el ojo y diga, ah, están viendo la casa de los famosos, me están engañando? Me entere. ¿A quién le da flojera esta cosa? La verdad, levante la mano. Bueno, pero tú no eres has ido a la casa de los famosos, no seas no seas de, no seas de ese modo. ¿Sabe qué modo eres tú porque ni ves la casa de los famosos? <laughs> Hablamos no. de la gente que sigue no. la casa de los famosos, que ahora están bueno. echando habladas de que, "Ay, no, si entra Mayer ya me voy." A ver, quiero ver. Quiero ver de veras que se vayan. Son como las que vienen y se despiden aquí y dicen, "No, mira, Juan cuando Gabriel, cuando la, no, la, no, mira, no, mira, Lorena Rodríguez, Lorela Rodríguez, Juan Gabriela Jackson, eh, Ana Bayer, Mane Vázquez, Anaíl de León, Gladry G, Carlos Martínez, Cosa. ¿Qué hubo? Bueno. Yo me, enter, yo me enteraba de la casa de los famosos porque era Tim Wendy por More, por mi amigo More, que no lo he visto, por cierto. No pero bien, por More, no él, él me pasaba el chisme aquí. Hoy faltó muchos mucho chisme timers, hoy, hoy faltaron, ¿eh? Qué mala Ajá. cara vieron de veras. Oye, te amo Gerardo Rocha. Este, ahí ahí te va después, o sea, se supone que tiene que durar 10 semanas más, pero yo lo dudo porque por otro sí. lado ya están anunciando esto de Top Chef VIP mm. Telemundo, que es lo mm. que sigue después de este reality y ya tienen a los concursantes. Ahí te va Ajá. la lista. A ver. Alicia Machado Pati Navidad, dos liosas. Ok. El Puma. No, es que esta es este está más fuerte que la casa de los famosos, mi Steffi. Claro. O sea, ve. Puma. Alicia Machado, Pati Navidad, el Puma. Ese Daniela es Castro, amigo el Puma. Daniela Castro. Dueño del Corazón. Polo Morín. Rosy Rivera. Sí. <laughs> Chispas. Diana Reyes, Carolina Tejeda, no sé quién es. El niño prodigio, uno de estos adivinos que ya sabes que dice que, 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 que videntes y la madre. Ya sabes. Bueno. Alejandro López, no sé quién es. Mark Thatcher, que también tiene un genio que te. Bueno, ya sí, sabes. ya sé, pero es pero chistosillo en la pantalla. Ajá. José María Galeano, no tengo el gusto. Gary Centeno, no tengo el gusto. Pan Pancho Uresti sí, es un, un cantante. Natalia sí. Juárez, no tengo el gusto. Mariana Botas, pues es de estas niñas que empezaron en las novelas chiquitas. Ivana Jiménez, no sé quién es. Jason Romo, tampoco. David Salomón, que creo que es un este, diseñador. Y Danka Ordaz Castro. Pero bueno, los primeros que nombré, pues sí son famosos. ¿O nada más ellos tres? No. Ah, no, y Rosy. Y Rosy, Rosy. Alicia Daniela. Machado, Pati Navidad del Puma, sí. Daniela Castro. Ay, qué miedo, sí es cierto. Polo Morín, Rosy Rivera. Ya, ellos, con ellos, ellos sí, ya, ya. con ellos son más famosos de los que había en la casa sí. de los famosos. ¿Estás sí. de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Este dice, hola, Igna ah, e e e e Noel, ¿cómo estás? Que muchos van llegando tarde, se me hace que vienen del canal. Es de... que hubo partido, hubo partido. También de Omar no. Valente, Plaza Chapa, a mi compa, no me está engañan. llegando, hubo partido. A mí no me engañan, vienen de ver a Flor Rubio. ¿Por qué? ¿Qué hizo Flor Rubio? Programa, ya está haciendo programa. ¿Ahorita en la noche? Pues lo hacía más temprano, pero este Juan Gabriela me dijo: no, pues han de estar viendo a Flor Rubio esta, a esta hora, a lo mejor lo puso más tarde, no sé. Ay, Flor Rubio. Ya sé por dónde va la onda, porque no es con nosotros. Flor, calma, calma. <laughs> Yo ya sé por dónde va mi florecilla. Entonces. Dice, Cari Centeno es la cabarnala de la grafóloga. Ah, Cari Centeno. ¡Oh! Es ya está famosa es también, ¿o okay? qué? No, bueno. No. Rosalba. Dice, oh, 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 a no. ver, espérame. Carlos Martínez dice. Sí. Inés, muchos no vinieron hoy porque la cara de Mayer en tu entrada ahuyenta. No, aquí, aquí queremos gente este, pensante, ¿no? <laughs> Ni que fuera fetiche de esos de... Oigan, el Mayer de la Suerte les voy a mandar a todos, ¿eh? Para que lo traigan en su cartera. <laughs> Vamos a traer el dinero en serio. Ya, claro, no, ese ya es el dinerito. De suerte, yo quiero Ajá. mi imagen de la suerte, te lo Claro, digo. yo se los voy a hacer y se los voy a mandar para que miren. Acuérdense, como dicen mis amigos, Eva la vez no me va a dejar mentir ni mi socia ni Cielo ni Collito. Money talks. Así. Oye, mi cielito, que quiere su Carmelita especial, Ay, cielito, no entiendes. Carmelita especial para cielito. Miren, por amor de Jesús, ya entiende, ya razona, por amor de Dios. Así, <laughs> la desesperación de Carmelita Salinas, así de... ¡Dios! Es. Pero ¿sabes que Me pone de buenas cada vez que la veo. Claro, que no, claro, es, es un amor la Carmelita. De... En mi familia sí. fue una gran benefactora y no terminaré de mandarle bendiciones al cielo donde está. Sí, sí. Oye, dice Lupita Saucedo, ¿ves cómo hay de todo en la vida, Carlos Martínez? Dice, yo quiero un Mayer de la Suerte. Lupita Saucedo, hay que traerlo porque miren, será lo que ustedes quieran, pero de que sabe hacer billetitos. Ay, sabe. Mira, Pues vamos a hacerlo meme y lo traemos en el próximo Ma programa. Sí. Mayer de la Suerte. Mayer de la Suerte y lo ponen en su cartera y miren, billetitos. Dice, no, la Steffi, por favor, no me castigues así. Mira, Mane, hay, hay quienes sí quieren su mayor de la suerte. Bueno, carnalita, te mando una Steffi de la suerte, ¿qué te parece? O oh, un ojo mío, así que te estoy observando. Cada vez que abras la cartera, veas esto, mira. Te estoy viendo, mijita. <laughs> Dice Juan Gabriela, ¿cuánto nos hace falta, doña Carmelita? Uy, sí. Y sí, créeme, no cariño, cuando a veces nadie quiere opinar, ni nadie quiere decir nada, ni nadie. No, nada. Carmelita Ay, chula, de doña Carmelita. Carmelita. Ah. Sí. Dice no, Rosalba, no. lo pones en tu cartera al Mayer de la Suerte y se roba tus <laughs> Bueno, mejor les voy a hacer el ojo de la suerte, miren así. El ojo de la suerte. Mejor, ok, va, punto para, para por ese. Porque también podría ser contraproducente. Norma García dije mejor del Steffi de la Suerte. Sí. Muy bien, les voy a hacer uno, van a ver. Pauli, dice Paulina, no, mejor a la Gilbertona. No, no, ah, no, pero es que el Mayer de la Suerte hay que hacerlo, meme, porque ese sí, sí. Trae billete, perdónenme, hay que, nos queramos o no, ese atrae al billete. Yo también les voy a traer billete. Los dos, ustedes eligen quién. Van a ver que yo. Ahí les digo. Edna dice: Hoy se me ha ido muy rápido el programa. Creí que llevábamos ah. una hora. No, ya vamos casi para dos, mijitos. Una y media, una y media. Ajá. Uh, mejor que el ojo de la suerte. Tienes razón. Luego Oye, le digo a, a, a mi carnalita que me tome una foto, aquí. Y le voy a guardar una carmelita especial a Cari, que no se conectó hoy, ¿eh? Pero sí vino hace rato, creo, Cari. No la vi. No, ¿verdad? ¡Claudita Huerta! Dice, si me lees, te comenté que Flora empieza a las siete y media. No, no te había leído, Claudita. ¡Ay, gracias, Claudita Huerta! ¡Claudia Huerta, gracias por siete la información! Media, ocho y media, nueve, ¡ah! No, o sea, a lo mejor... es que hubo partido justo va terminando ella cuando empiezo yo. Ok. Blanca Morris, tú lo único que vas a hacer es tu nuevo negocio. Recuerda, te va a ir muy bien. Tú eres Blanca Morris de la suerte. Ok. Saludos Noé, hasta Colorado. Oigan, pues bueno, mmm, no sé si tienen algo más que comentar, que decir. Yo nomás les quiero decir a todos que los amo, que me divierto muchísimo con todas y todas, todos. Me encantaría poder mencionarlos un día a todos, que no me diga, te doy 10 minutos y hacer una lista de todo, pero bueno, pero Anaí de León, Cintia Prieto, Cladri, Helena Vázquez, Eva Lavés, que cómo me hiciste la noche, la vez, gracias. Juan Gabriela Jackson, que es una chulada, que ya nuestra amiga Cosa, Mane Vázquez. No, Enrique, Ceci 66 Amigaza, Janelle, sí. Auguste y todos. Este Cladri, eh. tu socia, dice, un Carmelita especial para Collito, que se supone andaba cuidando de la nieta, e hija, y ayer andaba de pari. Andaba Carmelita. de pari. ¿Sabes Carmelita. cómo durmió a, a la nieta Collito? ¿Sabes cómo la durmió? ¿Cómo? A la nieta Collito allá. ¿Cómo? Te digo. Echándome Así, mira. Jamazo. Así echándole el flamazo. Guau, guau. Pues venga su carmelita especial para el eh. piricuetas. Entiéndelo por amor de Jesús. Ya entiende, ya razona por amor de Dios. Ay collito de veras, ¿eh? Qué maneras de cuidar a los bebés. Sí. Oiga, pues. Andrés Hernández descansa, nos vemos mañana Andrés, pasa una noche bien bonita, llena de ángeles. Ros que Muñoz, te muchas gracias por tu comentario. Dice, ¿ya ven cómo no me leen? ¿Cómo no? Ya. Si ya te mandé tu carmelita especial y todo cielito. Sí. Extrema extravagancia. ¿Cómo que no te leo? Carnalita, ¿qué pasa ahí? Échale un mal Muy de bien. ojo. Échale un mal de <laughs> ojo. Extrema extravagancia, cálmate, calma, calma. Y bueno, señores, pues digo bueno, el momento, todo tiene un principio, todo tiene biogina. un principio. Somos pocos, pero chingones, siempre lo he dicho, hay sí. una selección natural. En todos los canales siempre hay una selección natural, y siempre sí. se van los que no tienen que estar aquí, los que no tienen nada que ver con este mundo fantástico que hemos formado en el Chisme Time de gente chingona, pensante, simpática, amorosa y feliz. Así es. Así gracias, es. Carnala. Muchas gracias, carnalitos. Es hora de ir al, al negocio. Ya, sí, vete, sí. A, vete a ver con tu, con tu Mayer este, sí. de la suerte. De la suerte. Para que se llene el restaurante. Te quiero. Así es. Gracias. Yo también los amo sí. mucho. Bye. Bye. No se pierdan el show debe continuar el domingo por favor ahí se los. Buenísimo encargo. está bueno el chisme chao.